la guerrera, audaz Elena, a vuelo triunfal, azul un ala del color del cielo, azul un ala. Buenos días, don Valentín. Pase, pase. Adelante, señora. Pase, pase. Permiso, señora. Pase, siéntese. Gracias. Señorita Bettina, la he mandado llamar porque usted recordará que este año le toca organizar el acto a Sarmiento. Sí, señora. Yo soy profundamente sarmientina y puede no importarme que salga bien o mal el acto a Colón, a Belgrano, San Martín. Pero el acto del Día del Maestro debe ser fabuloso, fantástico. Que le quede claro a los alumnos y a los padres quién fue el más grande de América. Le queda un mes. Prepárelo bien, porque es muy posible que venga a presenciar el acto la ministra de Educación de la provincia y quiero que esta escuela se luzca. Despreocúpese, señora. Para mí es un honor que me haya elegido para organizar este acto, ya que es el primer año que yo trabajo en esta escuela tan importante. Voy a tratar de hacer un acto inolvidable. Eso, un acto inolvidable. Parece que a la Paula no le gusta mucho el nombre de Valentín.
Y bueno, si nació ayer, que fue San Valentín. Sí, y el nombre de Faustino tampoco le gustaba a la Paula, porque parece que al que le gustaba era el Clemente. Sí, y ellos siendo tan devotos de Santo Domingo, no sé cómo no le pusieron ese nombre. Cállate, que el cura nos está mirando. Ay, mi niño, hoy te vengo a bautizar. La historia contará lo grande que serás. San Juan será tu escuela y al mundo le enseñarás. Faustino Valentín, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un acto inolvidable. ¿Qué hacer que no se haya hecho ya? La escuelita de la patria. Sarmiento iba a la escuela aun cuando llovía. Eso. Sarmiento de chico era bien peleonero. Un buscapleitos. Eso hay que destacar. Vos, Domingo, tenés que ir adelante. Momento. Tenemos que organizar una mejor estrategia. Este habla como si fuera un general. Callate, que Domingo ha leído y sabe mucho. Sí, que Antonio, que vive en el bajo, también sabe leer. Sí, pero ella tiene como 20 años. Momento, no tenemos por qué pelearnos entre nosotros. La cosa es con los del otro barrio. Ustedes le van a tirar piedra cuando ellos se reúnan frente a la casa de los Salcedo. Ellos, como siempre, van a correr hacia el puente viejo. Ahí yo voy a atar esta soga de punta a punta. ¡Se van a caer todos! Eso es para que sepan quiénes somos los del barrio del Callascal. ¡Bien! Sarmiento fue un personaje mucho más que contradictorio. Tenía odios que traía tal vez desde su angustiante niñez y juventud. Profe, ¿es verdad que Sarmiento odiaba a los gauchos? Mucho más que eso. Miren, escuchen, les voy a leer palabras propias de Sarmiento referidas al gaucho. Es una carta que le envió a Mitre en el año 1861. Se nos habla de gauchos. La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla, incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos. Tengo odio a la barbarie popular.
La chusma y el pueblo gaucho no son hostiles. Mientras haya un chiripá, no habrá ciudadanos. El poncho, el chiripá y el rancho son de origen salvaje y forman una división entre la ciudad culta y el pueblo, haciendo que los cristianos se degraden. Usted, le dice a Mitre, tendrá la gloria de establecer en toda la república el poder de la clase culta, aniquilando el levantamiento de las masas. Emprendí un viaje con mucho entusiasmo hacia San Francisco del Monte. Allí, el rebelde sacerdote José de Oro había sido confinado. Seguramente encontraría un lugar para aprender y sentirme útil. En San Juan, en la Escuela de la Patria, había aprendido las primeras letras. Quería conocer otros centros de estudio de mayor importancia, pero la pobreza de mi familia jamás me lo permitió. Viajé a Córdoba con la expectativa de obtener allí una beca para estudiar en el Colegio Montserrat, pero la suerte me fue esquiva. La posibilidad de una beca en Buenos Aires me esperanzó hasta darme cuenta que la mala suerte sería una constante en mi vida. Todo tendría que conseguirlo con el doble de esfuerzo que otros. Hola, ¿cómo te va? ¿Estabas durmiendo? ¿Durmiendo? No, que voy a estar durmiendo. Estoy sacando temas para el acto de Sarmiento. Ah, me había olvidado. Cierto que la directora te tiró el acto de Sarmiento a vos. Y vos visto cómo es la dire, súper sarmientista. Si le hago un acto mediocre o algo que ella no quiere, qué sé yo, ella quiere un acto inolvidable. Bueno, che, tampoco es para que te lo tomes tan a la tremenda. Pensá un poco en todos los oficios que tuvo el viejo. Sí, ya sé, si voy a hablar de la Escuelita de la Patria, de San Francisco del Monte, cuando él daba clase a tipos más grandes que él. San Francisco del Monte, sí. San Luis. Anduve por ahí. Claro, cuando se fue porque su tío, el sacerdote José de Oro, estaba allá. Café. Y ahí empezó a enseñar. Se detuvo sobre su cabeza y le dijo: Despierta, Penélope. Hija mía, para que veas con tus propios ojos lo que esperas todos los días. Ha venido Odiseo, ha llegado a casa por fin. Aunque tarde, ya ha matado a los ilustres pretendientes, a los que afligían su casa comiéndose los bienes y haciendo de su hijo el objeto de sus violencias. Y se dirigió a ella la prudente Penélope. Nodriza querida, te han vuelto loca los dioses. Los que pueden volver insensato a cualquiera, por muy sensato que sea, y hacer entrar en razón al de mente estúpida. Ellos te han dañado. Antes eras equilibrada en tu mente. Bienvenido, Clemente. Padre José, ¿cómo están todos? Nosotros bien. A ti se te ve un poco exhausto. ¿Cómo está San Juan? Y ahí anda la cosa, poco aseo ha habido últimamente. ¡Papá! ¡Domingo, hijo! ¡Ah! La directora le ha dado el acto de Sarmiento a la nuevita, esa que entró hace poco. ¿Cómo se llama? Betina se llama. Ah, sí. La bajita, negrita, esa morocha. Sí, pero larga. Si supiera la que se ha metido, porque la dire es loca por Sarmiento, ya vas a ver, si no hace un buen acto, es capaz de echarla. No, pobre mina, no se ve mala. Parece media retraída, nada más. ¿Te parece? Sí. Yo la veo medio sonsa. ¡Che! ¡No sean brujas! Miren, a Betina hace un montón de años que la conozco. Y es una tipa trabajadora e inteligentísima. Pierdan cuidado, que algo bueno se le va a ocurrir. Cierto que vos sos amiga de ella. De todos modos, aclarale. La directora tiene su carácter y no se la va a perdonar.
Además, me enteré que la ministra de Educación viene a presenciar el acto. ¿En serio? ¿En serio? No, entonces me parece que ese día yo voy a pedir un particular o parte médico. Deje, don Valentín. En cuanto termine, se lo acerco yo. Gracias. Con muy pocas ganas acompañé a mi padre de regreso a San Juan. Había tenido una experiencia que quería continuarla. Mi padre seguía gestionando una beca para que pudiera estudiar en Buenos Aires. Y en esa larga travesía, ninguno de los dos sabíamos todavía que, poco tiempo después, terminaría atendiendo la tienda de ramos generales de Ángela Salcedo, viuda de un pariente, don Soriano Sarmiento. ¡Qué suerte la mía! Yo, el que soñaba ser presidente, terminaría siendo dependiente en un almacén. El día del acto de Sarmiento, por favor, con el uniforme, con los padres, con el uniforme, nadie zapatilla. Recuerden para el día del acto, muchachos y chicas, venir con el uniforme, los cabellos tomados, señorita. No se olviden de venir con el papá, la mamá, ¿sí? Con el uniforme, por favor. ¿Sí? Con un uniforme acompañado de los papás, por favor. Por favor. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Che, ¿cómo andás con el acto? Y más o menos porque no se me ocurre absolutamente nada que sea inolvidable. Ay, gorda, pero te haces mucho problema. Si yo metíle una poesía, ponele una glosa respecto de la vida del prócer. Ay, pero no te hagas tanto problema. Pero acuérdate que yo soy nueva y la directora tiene puestos los ojos encima mío. Buenas, Domingo. Buenas, Lindor. Siempre leyendo usted. Y sigue así, algún día va a llegar a ser gobernador. ¿Qué digo, gobernador? Presidente va a ser. ¿Te estás preparando para eso? ¿Sabe qué interesante está el libro? Cuenta de los ejércitos romanos. Eran bien preparados, con sus uniformes y escudos, todos esbeltos. ¿Y eso qué era o qué? Lindos, hermosos, todos bien uniformados. Daba gusto tener un ejército así. Buenos días, Domingo. Dice Ñancarna que si ya le llegó la cebada que le había encargado. Dígale que sí, que ya me llegó. Que esta nochecita voy a ir a llevársela. ¿No quiere que se la lleve yo ahora? ¿Por qué ha de molestarse usted hasta la casa? No, vaya nomás. Yo se la llevaré luego. Así que ahora le lleva los pedidos hasta la casa de la clienta, Domingo. Mire, don Lindor, no sea intruso ni metido. Cambiando un poco de tema, ya que estaba hablando de los uniformes. ¿Usted sabe que está viniendo el ejército de Facundo para acá? ¿Facundo Quiroga en San Juan? ¿Eh? Dicen que viene del Valle Fértil, que anda buscando tropa y comida. Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Facundo, tirano sin rival hoy en la tierra. Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, sin serlo él. Rosas, falso, corazón helado, espíritu calculador, que hace el mal sin pasión y organiza lentamente el despotismo
con toda la inteligencia de un Maquiavelo. Facundo. Este es el libro Facundo. Trata sobre Juan Facundo Quiroga, nacido en el año 1788 y asesinado ferozmente en 1835. Sarmiento lo invoca como el prototipo del líder y caudillo americano. Además, como ustedes pueden observar, acá Sarmiento aprovecha la oportunidad para atirarse contra Rosas, a quien odiaba profundamente. Profe, es muy evidente que usted odia a Sarmiento. Sí, profe, siempre nos habla mal de Sarmiento. Mire, Sánchez, mire, González. Sarmiento era un charlatán, sí, un charlatán. Y además, marcadamente racista. Racista. Aquí Sarmiento sintetiza su pensamiento político. Escuchen. Por lo demás, de la fusión de estas tres familias, el indio, el español y el negro, ha resultado un todo homogéneo que se distingue por su amor a la ociosidad e incapacidad industrial. ¿Es cierto que fue tantas cosas como minero, militar? Por favor, chicos. Ustedes son estudiantes universitarios. No pueden guiarse por la historia del Villiquen. Es verdad, Sarmiento trabajó en una mina, en la mina de un sanjuanino amigo de él, pero circunstancialmente eso no lo hace minero. Lo que pasa es que a la hora de ensalzar a nuestros próceres, hay muchas cosas que agrandamos, que ponderamos, y muchas otras que tapamos. Sarmiento no solo no fue minero, sino que tampoco fue militar al mando de ejércitos. No, no, Sarmiento fue un bravucón, un charlatán, un pendenciero que, cuando estuvo en el ejército, o lo usaban para escribir partes de guerra o lo usaban de mandadero. ¡Pum! ¡Soldado Sarmiento! Está loco este Sarmiento. Dice que va a ser presidente. ¡A la orden, mi sargento! Este parte debe ser entregado al coronel Nicolás Vega. ¡Antes del atardecer! ¡Antes del atardecer lo tendrá! ¡Todo en orden, Gallardo! Todo en orden, mi sargento. Solo se ve la polvareda que deja el loco Domingo. ¿Domingo? Sarmiento, señor. Ya llegué. ¡Apa! Hola. Hola, ma. Dale, pa. Vos nunca venías a los actos. La seña dijo que esta vez tenías que venir vos. Bueno, ya lo vamos a ver. Dale, dale. Anda, cambiate que vamos a almorzar. Era ya la segunda vez que rumbeábamos para Chile. Ya de chico había conocido el destierro. Chile, al menos, era un lugar más pacífico. Las revueltas militares que azotaban no solo a mi querido San Juan, sino a todo el país, me obligaban a esto. Por suerte, me acompañaba mi padre, José Clemente.
qué tipo especial era. Fue peón, arriero y soldado en las guerras por la independencia. Combatió con Belgrano en Tucumán en 1812 y en Chacabuco con San Martín en 1817. Junto a mi tío, José Eufrasio, me enseñó a leer siendo yo muy pequeño. De él, seguramente, heredé su carácter aventurero y su tozudez. Che, averiguame qué están haciendo para el acto Sarmiento. ¿Quién era la encargada? Esta niña nueva. Betina, sí. Sí, fíjate qué le hace. Porque yo no he visto que estén ensayando nada. Gracias, don Valentín. Le he pedido que haga un acto inolvidable. Y vos sabés que si a mí esto me sale mal, yo me vuelvo loca. Sí, te conoceré, sí. ¿Y te adelantó algo, Betina, de lo que está trabajando? No. Yo supongo que irán a cantar en un Sarmiento y todas esas cosas. Pero quédate tranquila. Betina, aunque es nueva en la escuela, y muchos no la conocemos, se la ve responsable. Se la ve responsable. Espérate, que yo me voy a fijar bien en qué están trabajando. Y después me contás. Dale. Luego de acompañarme una buena porción del viaje, mi padre regresó y yo seguí mi camino hasta encontrarme con el pueblito de los Andes. Aquí me ganaría la vida enseñando a un pequeño grupo de jóvenes, hijos de padres pudientes. Conocería a la madre de mi hija Faustina. Al director de la escuela no le gustaron mis ideas sobre gramática y silabeo, considerándome revolucionario en mis principios educadores, y me echó. Terminé de ayudante en una mina que el coronel Nicolás Vega explotaba en Copiapó. Escucha, Domingo, y te digo que el general Nazario Benavides es el nuevo gobernador de San Juan. Esperamos esto pacifique los caldeados ánimos sanjuaninos. Pronto te escribiremos nuevamente. Nazario Benavides. ¿Vas a volver a San Juan, Domingo? Se te ve cansado, más delgado. Y más enfermo. Ya hace muchos años que estás en Chile. Sí, 5 años. Extraño a mis hermanas, la calidez de mi madre, a mi padre, a mis amigos extraño. Mañana partiré a San Juan. Estar con mi gente, mis afectos, eso me pondrá bien. ¿Cuándo será el día que termines de afinar esa mandola? No es mandola, es mandolina. Fundar y dirigir el establecimiento escolar para señoritas Santa Rosa fue un logro que marcaría mi existencia. Intentando siempre fundar escuelas para alejar la barbarie y acercarnos como pueblo a la civilización. Por aquel entonces, en 1839, solicité permiso para editar un periódico. Lo llamé El Sonda, por su bravura, por su alocada marcha y por su calentura indomable. Al quinto número, el mismísimo gobernador Nazario Benavides me mandó a llamar.
Permiso, señor gobernador. Mire, Sarmiento, la prensa no debe ser un arma para destruir gobiernos. ¿Por qué no se dedica a la poesía? En prosa o en poesía, no dejaré de decir las verdades que siento. Debo reconocer que en aquella oportunidad fui un impertinente. A cada momento veía cómo el gobernador se asombraba de mis respuestas. Pero opinar sobre gobierno. ¿Qué preparación tiene usted? ¿Y quién le dice que algún día yo también sea gobernador? Me habían dicho... Pasarían muchos años hasta que me convenciera que Benavides había sido importante para mi provincia. Es irrespetuoso con la autoridad. Después de semejante situación, creo que tenía que alejarme de mi San Juan. ¿Y a dónde más? Otra vez a Chile. Esta vez no iría a pueblitos pobres. Decidí ir hasta Valparaíso. Allí conocería a un español, Manuel Rivadeneira, que recientemente había adquirido un periódico. Para él, trabajaría un tiempo para subsistir. Bienvenidos a la casa natal de Sarmiento. No la querían a la higuera porque estaba a la entrada y a veces en invierno parece que estuviese seca. Entonces logran que doña Paula dé el sí y se resigna a que la corte. Entonces deciden en el mismo lugar poner un retoño que es el actual. Presento a la dueña de casa. Allí está doña Paula Albarracín. Paula, al tener este telar, se ve que era una señorita muy aplicada, sabía leer, escribir, tejer, bordar, coser, todas las habilidades. Entonces, con 23 años, ella va a enfrentar todo lo malo que hay de nuestro clima, tal vez la opinión también de toda la familia que va a decir, ¿cómo te vas tan lejos desde Sonda acá? A esto que era desierto, arriesgarse, a los animales salvajes, todas esas cosas. Pero ella trajo su telar, lo instaló bajo la sombra de las higueras y enterada que estaba escaseando una tela que se llamaba anascote, que era especial para hacer las togas de los sacerdotes, ella teje todos los sábados 12 varas de esa tela, la vende y con ese dinero, 6 pesos, ella le va a pagar a 2 obreros, 2 esclavos, que van a ser los adobes y le van a construir esta casa. Y la historia está relacionada con los docentes, con el paro, porque el paro se... Hola. 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 Marce. ¿Cómo te va, no, Pepe? No, para. Te cuento. Oh, me imagino. Te cuento. ¿Qué puedes estar haciendo? Preparando el acto a Sarmiento. Te cuento, fui a la casa de Sarmiento. La verdad, me impactó. Vos no sabés, me atendió la directora del museo. Re bien, re bien. Hasta me dio un CD con fotos reales de Sarmiento. No me digas que ahora te me has vuelto a Sarmientina, Peti. Ahora tengo un mambo peor, porque
tenía un montón de caras este hombre. En una sale con bigote, en otra sale con un bigote rarísimo, con barba, no sé. La verdad que este tipo se ve que tenía tantas personalidades como actividades. Al final, no sé qué cara tenía Sarmiento. ¿Cómo que qué cara tenía? Ay, Betty, ¿qué cara va a tener? La de los billetes, ¿cuál otra? No sé, la verdad. Mira, era gordito, peladito él, gruñón. Sí. Pero mira, negra, algo debe haber tenido porque a las mujeres le gustaba el gordito este, ¿eh? Que era pelado, ya lo sé. Y morochón. Bueno, pero después de todo, lo físico no es lo trascendente. Lo importante acá es lo que pensaba, las ideas, todo eso. ¿Y qué tenés preparado para el acto, finalmente? Y hasta el momento, solo el himno y las glosas de Pablito. Y bueno, lo haré sencillo. Bueno, Marce, te dejo. Te dejo un besito. Chau, chau. ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado concebida! ¡Dentre nomás! Buenos días, doña Paula. Buenos días, doña Encarnación. Doña Cleme, ¿por qué no se trae la ropa que le lavamos a la señora Encarnación? Está sobre la mesa, en el fondo. Ya está puesta en una canasta. ¡Mmm, qué fruta deliciosa! Así es que la semana que viene viajáis a Chile. En realidad parece que tendremos que esperar 2 o 3 semanas más. Hay mucha nieve en la cordillera y los pasos están tapados. ¿Lo hacéis a mula? Y sí, no hay otra forma. Tardamos varios días en llegar. Pero la recompensa es gratificante. Ver a mi Domingo. El único varón. Y tan lejos de su casa. Hace muchos años que está en Chile. Pero gracias a Dios que trabaja bien. ¿De qué curra allí en Chile? Él escribe para un diario. Oiga, ¿y no piensa regresar a su provincia? ¿Y yo qué más quisiera? Pero usted vio, aquí la cosa no está nada bien. Vaya que sí lo sabré. Que mil veces me lo pregunto. ¿A qué me vine de España? Bueno, pero usted con su marido tiene un almacén grande. ¿Les va bien? Sí, pero no me acostumbro a esto. Sí. Esto es una aldea. Pablito quiere que vayas vos, Martín. A los actos siempre voy yo. Él quiere verte a vos ahora. Justo. A este acto a Sarmiento me toca ir a mí. Y vos sabés que yo me pongo como loco cuando empiezan a decir que era el mejor alumno, que iba a la escuela aún cuando llovía. Si en San Juan nunca llueve, ¿me escuchaste? En San Juan nunca llueve. Bueno, no lo tomes tan a la tremenda, Martín. Parece que tu odio a Sarmiento se ha incrementado con los años. Fíjate que no es odio. Es una mezcla de admiración por lo avanzado de su pensamiento para la época en que le tocó vivir, pero a la vez es el deseo de que no se tapen verdades sobre nuestros próceres. Lo que pasa es que a los chicos les han enseñado la historia del Villique, en eso es lo que pasa. Vos sos profesor universitario. Es lógico que tus conocimientos sobre Sarmiento sean más profundos que los de un maestro de primaria. Pero al acto en que te aburras, tenés que ir. Hacete ver por Pablito, por la maestra. ¿Qué es eso? Lo envió la maestra con Pablito. No falte, será un acto a Sarmiento inolvidable. ¿Vos sabías que Sarmiento quiso entregar la Patagonia a los chilenos? ¿Aseguro de eso? ¿Y hay evidencia? Sí, por supuesto. Sí, fue un vendepatria. Porque le pagaron un viaje a Europa y a Estados Unidos, terminó queriendo más a los chilenos que a nosotros. Y finalmente... Es, por lo tanto, el pensamiento de El Mercurio de Valparaíso. Punto. Firmado Manuel Rivadeneira. Que lo corrijan y salga en la edición de mañana. Así será, señor. ¿Con permiso de Manuel? Sí. Ahí lo anda buscando el señor Sarmiento. ¿Sarmiento? El sanjuanino ese. ¿Sanjuanino? Y argentino, y a mucha honra. Pase, Sarmiento. Siéntese, hombre, siéntese. Buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes, Domingo. Bueno, mañana saldrá en nuestro diario el suelto que me mandó. Muy interesante, me ha gustado. Tráigame artículos como este una vez por semana. He pensado en pagarle, pues, 30 pesos al mes. Y puedo escribir sobre cualquier tema, ¿eh? Hombre, si quiere darle al gobierno, pues hágalo. Tiene toda la libertad de prensa del mundo. Toda la libertad.
Me parece mentira que aquí en Chile pueda escribir libremente y en mi país no. Que me corran de mi provincia. Por decir la verdad, son unos ignorantes. San Juan es una aldea, Domingo. Y Buenos Aires también. Algún día haré algo por revertir eso. Yo seré gobernador. Presidente. Presidente. Bueno, pero por ahora tendrá que escribir para comer. Vaya tranquilo, Sarmiento. Vaya tranquilo. Usted tiene muy buen estilo, se lo digo yo. Y es lo que necesita este diario. Buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes, Domingo. ¿Qué es Sarmiento? Este hombre está loco. Presidente. Si lloviese allá en San Juan como llueve acá en Santiago, sería un paraíso. Mi provincia es un desierto. Leguas y leguas y ni un solo árbol. Solamente esas achaparradas vegetaciones y arbustos y las montañas. Tus hermanas y Faustina ya están durmiendo. Vinieron tarde de la casa de los Calvos. ¿Qué te contaron de Benita? Y su marido, don Calvo, no está nada bien de salud. Benita, la pobre tiene que arrear con esa cruz. Sí, pero ¿cómo está Benita? ¿Te gusta Benita? Lo he podido ver en tus ojos. Bueno, ¿y el niño? Dominguito es un primor. Parece que va a ser muy estudiado. Tiene inteligencia nata el niño. No te distraigas. Sí. Después de todo, vivimos de la suerte que tuviste que publiquen tus escritos. Y poder arrendar este cuarto y vivir dignamente. Sí, sí, vivir. Vivir dignamente aquí, en Chile. Cuando tendría que estar en mi país. Esos analfabetos creen que van a poder conmigo. Todavía no saben con quién están peleando. Haces mala sangre por todo. Te vivís peleando con la gente. ¿Qué te puedo decir? Si ya desde chico eras así. Revoltoso, pendenciero, valentón. Así me hizo usted, querida madre. Y así seré siempre. Ojalá Dios quiera darle muchos años más para que vea llegar a su hijo a un lugar importante. Este Sarmiento va a trascender. Llegará un momento que se escribirán libros sobre este sanjuanino. Yo no entraré en el olvido. Bueno, y usted tampoco, mi querida viejita. Termina ese escrito. Acordate lo que decía tu padre. El que no trabaja, no come. Creo que sin querer me ha dado el desenlace de lo que quería expresar. Le vamos a tener que poner más onda porque no nos sale el himno. Para ver Pablito las rosas. Pablito, bien parado. Sarmiento tuvo la suerte de conocer gran parte de Europa, viajando por diversos países, conociendo su cultura y tomando nota de los adelantos en la educación para, posteriormente, ponerlos en práctica en su país. Vengo de la sala de música. Están cantando el himno a Sarmiento. ¿Y estas creen que con el himno a Sarmiento es suficiente? Le pedí a don Valentín que se fijara. Dice que no ha visto nada. Pero quédate tranquila, no te preocupes tanto. Después de todo, es un acto más. No, momentito. Un acto a Sarmiento no es un acto más. ¿Sabes cómo se llama esta escuela? Escuela Normal Superior Sarmiento. ¿Sabes quién la fundó?
Desde el año 1879, cada director y directora hemos bregado para que se mantenga intacta la filosofía del más grande de los sanjuaninos: formar verdaderos maestros. Yo, todas las mañanas, antes de iniciar mis actividades diarias, me encomiendo a Dios y a Sarmiento. Un acto más. En solo 2 años como gobernador, Sarmiento cambió la fisonomía de su provincia. Abrió caminos, ensanchó calles, construyó nuevos edificios públicos, hospitales, fomentó la agricultura y apoyó la fundación de empresas mineras. Y como para no aburrirse, volvió a editar el diario El Zonda. En el año 1863 se produjo en la zona el levantamiento del Chacho Peñalosa y Sarmiento decretó el estado de sitio y, como coronel que era, asumió personalmente la guerra contra el caudillo riojano hasta derrotarlo. El ministro del Interior de Mitre, Guillermo Rawson, criticó la actitud de Sarmiento de decretar el estado de sitio por considerar que era una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional. Sarmiento, según su estilo, renunciaría al año siguiente, en 1864. Permiso, señor gobernador. Unas maestras piden hablar con usted. Se notan un poco nerviosas y ofuscadas. Hágalas esperar un poco. Estoy con mi hijo. Después las atenderé. Sí, señor gobernador. Así es, mijito. De su padre escuchará hablar cosas muy malas. Algunas podrán ser ciertas, otras inventos de esas oscuras mentes llenas de envidia, de odio. Lo que a usted no le alcance en los años para hacer, lo haré yo. Anda y decile a esas señoras que están esperando que pase. Ah, y luego, si hay tiempo, andaremos un rato a caballo. Vayan. Sí, excelentísimo, señor gobernador. Me salió un Sarmiento nomás. En conclusión. Esa, hola. En conclusión, fue un vendepatria, eso fue. Mirá, Martín, no te lo tomes así. Hizo mucho por el país, sobre todo en educación. Sí, yo debo reconocer que su interés en la creación de escuelas y métodos de enseñanza fueron innovadores, sobre todo para la época en que le tocó vivir. Además, es posible que el resentimiento haya sido un motor en su vida. Es posible que la pobreza de su infancia, los padecimientos de su juventud, lo hayan marcado profundamente. La Argentina de 1850, 60, 70 era un país muy desordenado, ¿no? Sí, claro, pero a mí lo que me preocupa es que yo tengo que ir a ese bendito acto, sí o sí. Esa es mi preocupación. Hacela fácil. Andá, para que te vea Pablito y la maestra. Te llevas este libro, te sentás en un rincón y te pones a leer. Puede ser, tal vez. Puede ser. Estás agrandando demasiado la cosa. Andá y hacele el aguante hasta que termine el acto. Para que tu hijo no se ofenda, Martín. Está bien. Eso voy a hacer. Ay, si estuviera aquí mi querida madrecita. Llegar a presidente fue el logro por el que trabajé y me preparé toda mi vida. Juro por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. ¡Viva Domingo Faustino Sarmiento! ¡Viva Augusto Sarmiento! ¡Viva Sarmiento! Thank you.
¿Está el secretario de Obras? Sí, señor presidente. Dígale que me voy a demorar unos minutos, pero que me espere porque lo voy a atender. Muy bien, señor. Doctor, el informe. Le leo los datos más significativos. Según este relevamiento, habitan el país 1.836.490 personas. ¿Cuántos viven en Buenos Aires? En Buenos Aires 495.107 personas. ¿Y en mi San Juan? San Juan 60.319. El 8% de la población total del país son europeos y solo el 5% indígenas. Alrededor del 75% de las familias viven en ranchos de barro y paja. El 71% de la población de Argentina es analfabeta. ¿Cuánto, doctor? El 71% de la población no sabe leer ni escribir, señor presidente. Para tener paz en la República Argentina, para que los montoneros no se levanten, para que no haya vagos, es necesario educar al pueblo en la verdadera democracia. Enseñarles a todos lo mismo, para que todos sean iguales, tengan las mismas posibilidades. Para eso necesitamos hacer de toda la República una escuela. Manden misivas a cada provincia. Pondremos un plan en marcha para que en menos de 2 años se hayan fundado la mayor cantidad de escuelas que nuestro presupuesto lo permita. Pueden retirarse, señores. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Toda la República, una escuela. ¡Qué tarea! El secretario de Obras. Toda la República. Hola, Catalina. Hola. ¿Estabas durmiendo? Sí, estaba durmiendo. Te agradezco. Feliz día para vos también. ¿Ya estás lista? Sí. Quédate tranquila. Me preparo y en 40 minutos estoy en la escuela. ¿Querés que te pase a buscar? Ah, bueno. Pásame a buscar por casa. Va a salir todo bien. Te espero. Y crucemos los dedos para que todo salga bien hoy día. ¿Viste qué feliz que está de que vayas al acto, Martín? ¡Fanática! ¡Pará, loca! ¡No seas fanática! Marce, es Sandra Mianovich. Bueno, pero vos concentrarte en el acto. Después te voy a querer ver cuando la dire te llame a dirección. A ver, está el himno, están las glosas tuyas, las glosas de Pablito. Che, a mí me parece poco. La vieja se te va a enojar. Y bueno, ¿qué querés? No se me ocurrió nada más. Y vos sabés todo lo que trabajé, lo que investigué. He hecho las glosas, que me parece que han salido lindas, no sé. Pero, ay, no me pongas más nerviosa de lo que está ya bien, está estoy. Bien, quédate tranquilita. ¿Está lloviendo, Faustina? Sí, papá, pero poco.
Quédese tranquilo. El ya viejo presidente se ha ido a vivir al Paraguay, donde quiere construir una casa isotérmica, hecha con láminas de acero. Se dedica a la jardinería. Su salud está... Papá, ¿se ha quedado dormido? Sigue, sigue, Faustina. Bueno. Aunque los médicos le han restringido las visitas, creemos que el viejo roble todavía tiene muchos años de vida. Escrito por García Leyes en El Industrial. Para toda la familia. No, Sarmiento fue un bravucón. Las persecuciones que tenía Domingo. Sarmiento era un charlatán, sí. Y además, marcadamente racista. Lo importante acá es lo que pensaba, las ideas. Fue un vendepatria, eso fue. Hizo mucho por el país, sobre todo en educación. Tenía odios que traía tal vez desde su angustiante niñez y juventud. Permiso, por favor, que el señor Pierre va a tomar una fotografía. Señora ministra de Educación, señora directora, maestras, señores padres, alumnos. Hoy es un día muy especial para todos quienes conocemos y transitamos los pisos de esta escuela. Creo que el adjetivo polifacético es el más claro para expresar la personalidad de este sanjuanino que llegó tan alto en el concierto mundial. Hoy nos reunimos aquí para conmemorar con respeto y orgullo un aniversario más de su muerte y al mismo tiempo rendir homenaje a quienes, guiados por la vocación de formar, escogieron la importante profesión de ser maestros, con la certeza que es la educación el camino más claro y verdadero para el crecimiento de los hombres. Nos disponemos a presenciar y vivenciar este emotivo acto. Recibimos con profundo respeto y orgullo la bandera nacional, la bandera provincial y la bandera réplica. Acompaña la señora directora del establecimiento, la licenciada María Catalina Martínez de Guevara. El hombre detrás del mito. Genio y figura indiscutida que hizo de la educación su bandera y su motivo de lucha. Domingo Faustino Sarmiento. Su nombre encierra carisma, personalidad y esa sabiduría que solo los grandes supieron dejar como huella.
encontramos la fuerza necesaria para reafirmar el compromiso, espíritu de lucha, trabajo, honestidad que debemos tener para que nuestro país alcance su grandeza. Con respeto. Entonemos las estrofas del himno nacional a Sarmiento que encierran nuestra valoración y agradecimiento al Maestro de América. Ese es el himno de los porteños. A mí no me gusta, y menos cantado en mi tierra. A mí me gusta el que hizo Segundino Navarro. ¡Qué honor! Honor y... honor y gratitud. Esos porteños que escribieron ese himno me tildan a mí de loco, de asesino, de vendepatria. Con respecto a eso último, usted quería más a Chile que a la Argentina. Mire, mocito. Siempre fui un activísimo defensor de la soberanía nacional. No entregué ni una pulgada del territorio a Chile. Lo único que tuve que consentir es la ocupación de Punta Arenas por la llegada primera de los chilenos y como una herencia política por error de nuestros antecesores. Comencé siendo presidente a poblar la Patagonia porque quería que fuera enteramente argentina y para siempre. En 1873 envié el buque escuela Almirante Brown y al año siguiente el bergantín Rosales. Todo ello con el fin de proteger a los habitantes de la región, que eran indígenas, pero indígenas argentinos. Mientras este sanjuanino tuvo el poder, no prosperaron nunca pedidos o reclamos chilenos en ningún momento. Tanto es así que en una carta al ministro Frías en Chile le anuncié que lo único que legalmente le podía conceder a Chile es un punto en el estrecho. ¿Para qué? Para que tuvieran una estación de auxilio. Recibí de los chilenos un profundo resentimiento. ¿Y usted, mocito, quién es? Me llamo Martín, soy profesor de historia. ¿Profesor de historia? ¿Y por qué no está en el acto? Profesor de historia. ¿Y qué le enseña a sus alumnos? ¿Es sarmientista o es rosista? ¿Y usted cómo sabe de eso? Todos los profesores de historia tienen sus inclinaciones personales con respecto a los hechos de la humanidad, todo. Bueno, yo rosista no soy. Debo reconocer que me interesa mucho enseñarle a los alumnos la verdadera cara de la historia.
durante muchos años se ha enseñado la historia ocultando los aspectos negativos de nuestros próceres. Martín. Sí, Martín. San Martín, Belgrano, Rivadavia, tantos fueron. Todos fuimos hombres. Hombres, algunos con mayores virtudes humanas que otros, pero hombres. San Martín, por ejemplo, a quien tuve la suerte de poder entrevistar antes de su muerte, San Martín era un grande. Pero como hombre, tiene que haber tenido sus debilidades. ¿Qué era? ¿Altanero? No, Martín, no se equivoque. A los hombres y mujeres que le brindaron a la humanidad una oportunidad, que pusieron su vida para alcanzar una causa justa, hay que juzgarlo como tales. Puedo arrepentirme de haber sido tan vehemente, tan toro, tan arremetedor. El momento político y social que vivía mi provincia y mi país justificaban ese temperamento. Hoy, el analfabetismo ha caído significativamente. Eso me hace muy feliz, muy feliz. Y gente como ustedes, como los maestros, los profesores, son héroes chiquitos en formación que deben continuar la obra para que nuestra nación sea la gran nación que soñamos hace 200 años. Venga. En homenaje a su figura, a su luz y grandeza, quienes elegimos la vocación de educar, vemos en Domingo Faustino Sarmiento el referente que ilumina y alimenta esta noble tarea. El hombre detrás del mito. Genio y figura indiscutida que hizo de la educación su bandera y su motivo de lucha. Domingo Faustino Sarmiento. Su nombre encierra carisma, personalidad y esa sabiduría que solo los grandes supieron dejar como huella. Jorge Luis Borges escribió: Sarmiento, noche y día camina entre los hombres, que le pagan su jornal de injurias o de veneraciones. Abstraído en su larga visión, como en un mágico cristal que a un tiempo encierra las tres caras del tiempo, que es después, antes, ahora. Sarmiento sigue soñándonos porque no ha muerto. Señora ministra, señora directora, maestras, padres, chicos, ustedes serán los futuros gobernantes de esta tierra. Estudien mucho. Recuerden que el hombre culto es el que triunfa. Es necesario que atiendan sus clases, que investiguen, que tengan ansias por saber más. Se ha perdido la dignidad y el mérito al estudio. Hoy cualquiera es aplaudido por ignorante. Hoy no se premia el saber,
al conocimiento, a la honradez. Muy por el contrario, muy por el contrario. Al vivo se aplaude. Al vivo, al sinvergüenza. Se ha perdido la moral, el respeto a los mayores. Chicos, respeten a sus padres. Siempre serán la guía porque saben más que ustedes. Por sus años, por sus vivencias. Y a ustedes, padres, dedíquenle un poco más de tiempo a sus hijos. Aprovechenlos. Las maestras deben recuperar su papel de educadoras. Pero los padres deben apoyar. Apoyar esa noble tarea. Padres y maestros deben formar una generación argentina que sea ejemplo para el mundo entero. Estoy viejo. Viejo. Viejo y cansado. Pero creo que mi lucha no fue en vano. Ustedes la continuarán. No me arrepiento de nada de lo que escribí. De nada de lo que dije. Y mucho menos de nada de lo que hice. Chicos, hagan. Hagan. En el hacer está implícita la posibilidad de equivocarse. No importa. Siempre dije, lo hago mal, mal, pero lo hago. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Acto el de ayer, qué creativo, la felicito. Que le vaya lindo. Pablito, ¿cómo le va? ¿Qué dice, señor? A vos. Chao, don Valentín. Portero, pa.
¿Y de dónde sabía usted tanto de Sarmiento? A lo largo de los años que he trabajado, sí habré visto actos a Sarmiento. Aburridos algunos, interesantes otros. Oh, como este último. Inolvidable. Ese es el himno que me gusta, el de Segundino Navarro, es el mejor.